6 juguetes que fueron grabados moviéndose en video y vistos en la vida real. Bueno, todos cuando éramos pequeños hemos tenido un juguete, obviamente. Bueno, además de que fueras pobre, no tenías ni mierda. Los juguetes, sí, esos juguetes de entretenimiento para los niños. Todos hemos escuchado las historias de juguetes o muñecos moviéndose. Sí, la historia de los juguetes poseídos que se mueven solos. Sí, en este video veremos videos perturbadores de juguetes moviéndose solos. En este video vemos un juguete probablemente poseído, o sea, verás, estas personas compraron este juguete de Halloween. Los dueños empezaron a asustarse ya que empezó a moverse solo y a decir cosas raras que no estaban programadas en el muñeco. Para que las hiciera, ya que en el manual del juguete decía las frases que decía. Sí, ya sé quién verga del manual. ¡Abduzcan! Ellos, asustados, empezaron a grabar al muñeco moviéndose solo y diciendo cosas raras. Velo con tus propios ojos. Una persona subió un video a las redes sociales afirmando que su juguete tenía vida propia y que se sentía observado por él. El juguete es un soldado de plomo, probablemente hayas tenido uno de estos o visto, si no es porque eres pobre. ¡Abduzcan! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? El dueño siempre solía dejar el juguete en un solo lugar, pero varias veces lo encontraba en otro lado donde él no lo había dejado. Él llegó a pensar que era su perro, pero no era así porque siempre encontraba su juguete parado. Él, asustado, decidió grabar poniendo una cámara al frente del juguete. Al momento de ver la grabación, vio esto. En México, un joven tenía un Buzz Lightyear, sí, se lo regaló su madre, ya que él era muy aficionado a Toy Story. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Obviamente todos ya conocemos estas sagas. Él por la noche escuchaba muchos ruidos raros y extraños. El chico asustado, ya que él siempre guardaba su juguete en un cajón y aparecía en otro lado muy distinto. Él decidió grabar y lo que grabó fue increíble. No solo se movió el lugar, es increíble lo que hace y cómo se mueve. ¿Tú qué dices? ¿Es real o es un montaje? Un youtuber canadiense, sí, llamado Spunk Flunk, subió un video en 2015, lo cual en su habitación tenía una muñeca donde en el video se ve al lado izquierdo. La muñeca comienza a moverse sola. Sí, él no se da cuenta en ese momento, al revisar el video quedó impactado. O sea, yo si fuera él, boto esa muñeca, es el del diablo, o sea. That'd be awesome. It'll only take like a few seconds and that'll get me to 1,000 followers probably within a and then just click following. That'd be awesome. It'll only take like a few seconds and that'll get me. Algunos dicen que fue planeado por él, pero él afirma que fue totalmente real. En este caso, una familia decidió grabar la habitación de su hijo, ya que su bebé lloraba mucho por las noches. Sí, actuaba muy raro. Sí, ellos preocupados lo grabaron y captaron esto en su habitación. Se puede apreciar una muñeca que está en un columpio. En el video se ve como la muñeca empieza a columpiarse y a mover las manos, muy extraño. Y el bebé empieza a llorar y a moverse. Es algo realmente perturbador. What the fuck? En este caso, otra vez juguetes de Toy Story. Sí, no sé por qué, no me preguntan, o sea, casualidad, no sé. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Abdus!
Abduzcan. El niño en su habitación tenía una colección completa de juguetes de Toy Story. Uno de los juguetes empieza a moverse lentamente y extraño, y el ogro, asustado, y revisó el juguete y pensaba que era un defecto el juguete. Pero cuando vio el video se dio cuenta que era el juguete que estaba poseído. ¿Tú qué dices? ¿Es real o es fake? Bueno, espero les haya gustado este videazo y dejen su increíble like si les gustó y quieren una segunda parte de este video. Bueno, suscríbanse si no lo han hecho, activa la campanita, ya sabes. Y antes de que te vayas, si no te vayas, por favor. Bueno, adiós.